Muy buenas, eh, bienvenidos al Canal Universitario, o Canal 15, y a este programa especial de Palabra de Mujer. Es realmente un honor y un placer para mí estar acá eh, con dos distinguidas investigadoras de América Latina en la temática de violencia contra las mujeres, femicidio y feminicidio. Tengo entonces el gusto de presentarles a ustedes a la doctora eh, Rita Laura Segato de la Universidad de Brasilia. Eh, experta en la temática de femicidio-feminicidio, quien también ha sido perita internacional en diferentes casos. Y también tenemos a la doctora Julia Monarres Fragoso del de Colegio de la Frontera Norte de Ciudad Juárez, quien también es eh, una destacada investigadora y teórica del tema del femicidio y del feminicidio. Ese es el tema justamente que vamos a discutir el día de hoy. Eh, muy buenas, este, Rita Laura, muy buenas, este, Julia. Bienvenidas buenas. a la Universidad de Costa Rica. Muchas, gracias. Eh, muchas de las personas que nos estarán viendo eh, sabrán, digamos que femicidio, feminicidio, hacemos referencia a los asesinatos de mujeres. ¿Por qué un término especial? Es decir, ¿Por qué? ¿por qué para el asesinato de mujeres con ciertas características hablamos de femicidio, feminicidio? Eh, Julia. Bueno, me parece que es muy importante eh, significar la experiencia de las mujeres desde los constructos teóricos que utilizamos las feministas. El término feminicidio pone el énfasis por qué son asesinadas las mujeres y quiénes son los victimarios. Hay una discriminación de género. Si utilizáramos homicidio de mujeres, no se vería reflejada la impunidad. Feminicidio dice quién es... O quién es la sujeto matable y por qué ha sido asesinada. Esa es la importancia del término. Ahora, este Rita, ¿por qué? ¿Por qué se mata a las mujeres de formas particulares? Eh, ¿Por qué hay que hacer una diferencia eh, con los homicidios de, lo, de los hombres como nos decía Julia? ¿Cuál es la particularidad? Claro, claro. Y los hombres muchas veces se quejan de que ellos mueren más que nosotras asesinados, eh, pero ellos matan más. O sea, la particularidad de los asesinatos, de las agresiones letales contra las mujeres, es que ellas mueren asesinadas mucho más de lo que matan. O sea, no, no hay la misma proporcionalidad. Los hombres han sido soldados desde el principio, desde la, en toda la historia de, de la especie, en toda la historia de la humanidad. Y las mujeres no. Eh, las mujeres matan muy poco. Entonces es absolutamente desproporcional la victimización de las mujeres con relación a lo que ellas victimizan. Entonces ahí hay significados que son muy centrales y que tenemos que todavía mucho trabajo para llegar a entender por qué, por qué en una época en que han proliferado las leyes de las banderas en que proliferaron, tenemos muchas más leyes eh, muchas más políticas públicas, muchas instituciones, en fin, eh, eh, de amparo y sin embargo es la penalización de las mujeres no no retrocede no no conseguimos y ¿sí? eso quiere decir que hay algo que no estamos consiguiendo entender bien eh, no solo a las mujeres no solo nosotras que nos encargamos de este tema que asumimos este tema porque es un tema que sufrimos en la en la piel pero toda la humanidad tiene que y reflexionar sobre por qué no conseguimos detener el ritmo de los asesinatos y de las fuerzas y las formas de crueldad sobre el cuerpo de las mujeres. ¿no? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué parte del gran edificio del poder, ese tipo de agresión al cuerpo femenino, está, se está sustentando? O sea, eh, es el, eh, ¿por qué no se puede retirar a la mujer de ese lugar? Ahora, eh, como bien lo decías vos, Esterita, los hombres en general son los que más matan, matan hombres y matan mujeres. Exacto. Eh, pero ¿cuál es la particularidad? ¿Por qué cuando un hombre mata a una mujer de estas formas, digamos, tan crueles, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es la diferencia cuando asesina a un hombre? Si es que se puede plantear una, Julia. Bueno, uh, hay diferentes motivos por los cuales las mujeres son asesinadas. Sí. Eh, y todos están basados en la división sexual del trabajo, en la, en la división de los espacios públicos sí. y privados, en la de, división de los sentimientos. Y los hombres que matan a las mujeres son hombres... Conocidos algunos son sus parejas, son sus esposos, son sus amantes, pero también son los extraños. Entonces, ¿por qué las pueden matar? Desde el simple hecho de no llegaste a tiempo, te estuviste eh, más tiempo del usual en el trabajo. Hay un control del tiempo de la mujer, hay un control de los sentimientos. Si sí, algunos hombres sienten que él, ella está embarazada y que el hijo, la hija que lleva en sus entrañas no es de él, la mata inmediatamente. Porque que le ha sido infiel desde, desde, su, desde su óptica. ¿no? Es, es la posesión de la mujer a la que él, eh, este, eh, el control total de ella se da en el momento en que la mata, con el silencio de la que ha considerado su objeto. Por otro lado, las, y las mujeres, como dice Rita Laura, son asesinadas principalmente por los hombres, y los hombres se asesinan entre ellos. ¿Qué es lo que priva en los asesinatos contra los hombres? Priva una masculinidad violenta. En el ejercicio del poder, quien tiene más dinero que el otro, por ejemplo, lo que está pasando en mi país, en México, es la entrada de gran cantidad de hombres jóvenes que el Estado no les ha dado un proyecto de nación, un proyecto educativo, un proyecto económico, entonces entran a las redes del narcotráfico. Y ellos mismos lo dicen, los, los cárteles, cuando los llaman, que van a tener muy buen salario, que van a ser muy buenos proveedores y que el mundo va a ser absolutamente para ellos, aunque tengan corta vida. Claro. Ahora, de Rita. Hay, es conocido que hay una, generaliza, una generalizada impunidad en, en, en los casos de los asesinatos de mujeres. Eso significa también que habría alguna participación del Estado, ¿verdad? Este, en términos de no promover este, el castigo de este tipo de delitos, de, de esta violencia letal contra las mujeres. ¿Por qué el Estado no se involucra de forma más directa para perseguir sistemáticamente a estos asesinos, para tratar de castigarlos y reducir la impunidad? Bueno, eh, eh, lo que pasa es que los crímenes contra las mujeres, y en eso nosotros creo que las feministas también tenemos que hacer una autocrítica, han sido eh, empujados a, a la intimidad. O sea, eh, aunque hemos generado las leyes de que hablé antes y las políticas públicas y un discurso público eh, que ha quedado sobre todo en manos de las feministas sobre eh, lo que sufren las mujeres, pero eh, en, en la esfera pública esos crímenes son todavía vistos como crímenes... Del fuero íntimo, o sea, relacionados a las emociones, a los sentimientos. De ahí el, eh, eh, la categoría que se ha generalizado mucho entre las feministas, yo no utilizo, que es crímenes de odio, ¿no? Porque es monocausal y porque está referida a un ímpetu eh, emotivo de los hombres. No es que no exista ese ímpetu emotivo, pero yo creo que tenemos que entender las, eh, entenderlas políticamente, como. Crímenes que están vinculados al poder, o sea, la mujer con su muerte, con, su, con, su, eh, con la rapiña de su cuerpo, en fin con las con varias formas de maltrato y, y, y apropiación que sufre, ella sustenta un, un sistema. Y ese sistema es un sistema simultáneamente eh, de una articulación, claro, de los sentimientos, de las emociones, pero también es un sistema económico, un sistema eh, social y un sistema de la propia política. Entonces, eh, 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 al empujarlos a la intimidad, el Estado se desentiende, aunque hagamos leyes. El Estado, en el fondo, eh, el sentido común general, la conciencia colectiva no ha dejado de percibir los crímenes contra las mujeres como crímenes que tienen que ver con la vida privada de las personas, claro. Inclusive cuando son crímenes de guerra, hasta en el caso de los crímenes de guerra, por eso ha sido siempre tan difícil eh, eh, tratarlos por la justicia, por una justicia de fuero público, de la esfera pública del Estado. Claro. Ahora vamos un poco al trabajo más particular que, que ustedes han hecho. Este, Julia, en tu caso escribiste un texto muy conocido que es el de feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez. Eh, ciudad Juárez fue la primera ciudad, digamos, este, en el mundo que le dio, este, digamos, hasta al, a, al mundo visibilidad, ¿verdad?, a la, al asunto de los feminicidios. ¿Por qué le llamaste sistémico? ¿Por qué piensas que hay una sistematicidad este, en los crímenes de estas mujeres en Ciudad Juárez? Porque como bien lo dice Rita Laura, no solamente son los motivos personales que tiene el agresor, sino que hay estructuras materiales que sustentan el feminicidio de, de, de las mujeres. Y además de estas estructuras materiales que son económicas, que son políticas, son religiosas. O sea, hay todo un sistema de instituciones que de una u otra forma toleran y permiten la impunidad. Del feminicidio en contra de las mujeres. ¿Por qué lo llamé feminicidio sexual sistémico? Porque en Ciudad Juárez se dio un tipo de asesinato de mujeres en el cual era una de las características, era. El, la penetración en las cavidades corporales del cuerpo, ya sea a través del pene o a través de objetos utilizados, eh, utilizados como pene para maltratar a las mujeres, hubo la mutilación, um, una serie de torturas, una serie de servicios sexuales. Entonces la sexualidad entendida desde el enfoque feminista es político y hay una subordinación del sexo y de la sexualidad de las mujeres frente a aquel. Que se determina como el que tiene que matar a, es, a esa mujer y le, se tiene que gratificar de su cuerpo, de su sexo, de su sexualidad y de su muerte. Ahora, eh, una pregunta que a mí siempre me ha interesado siguiendo un poco con esto. Eh, en Ciudad Juárez este, hubo un número muy alto de, de muertes y sigue habiendo, pero por ejemplo, en un país como Guatemala, en Centroamérica, hay más de 700, digamos, este, feminicidios. Eh, al año, ¿verdad? Es decir, si, si tomamos en un periodo de 5 o 10 años, probablemente el número sea superior al de Ciudad Juárez. Uh -huh. ¿Son sistémicos? ¿Hay alguna sistematicidad también, digamos, en esos casos en Guatemala o hay una diferencia con lo que ocurrió en Ciudad Juárez? Yo creo que, que eh, con relación a la sistematicidad me parece que es lo mismo. Guatemala, México y algunos otros países de Centroamérica, uh -huh. como El Salvador uh -huh. y, y este perdón, y Honduras. Uh -huh. Eh, quienes están siendo asesinadas son las mujeres en desigualdad social. Uh -huh. En eso no no me cabe la menor duda. Lo que hay de diferencia en Ciudad Juárez es la visibilidad que le dio el movimiento de mujeres. Claro que las protestas fueron diarias, no fue nada más el 25, no fue el día 8 de marzo, eran protestas en la calle, en la televisión, en el radio, llamaron a los medios internacionales, el movimiento feminista oh, sí, internacional estuvo ahí, um, tú, Montserrat, has sido también una de las teóricas de, del femicidio, Rita Laura, que estuvo ahí en Ciudad Juárez todas ustedes y todo un movimiento internacional visibilizó lo que, lo que pasaba en Ciudad Juárez. Claro, claro, tuvo gran visibilidad. Sí, adelante Rita. Sí, y la, y la percepción que permitió de que había, por lo menos en mi caso, lo que yo entendí, lo que yo aprendí en Ciudad Juárez, es que había un cierto tipo de crimen uh -huh. que no era, que estaba surgiendo, que había surgido ahí. Uh -huh. Eh, eh, y la importancia no son los números, nosotros somos muy equivocados. Los números son importantes para algunas cosas, pero es necesario ver claro dentro de esos números y es necesario ver tipificar. Las personas a veces entienden que tipificar es nombrar en la ley, decir feminicidio en la ley o feminicidio en la ley, pero tipificar no es solamente nombrar, tipificar es comprender las diferencias en, los tipos, en el tratamiento de esas víctimas, ¿no? ¿Qué pasó con ellas ¿no? Y eso es lo que estamos aprendiendo ahora. Entonces, Juárez, yo creo que fue uno de los Lugares en el mundo en que se empieza a ver un cierto tipo de asesinato de mujeres, un cierto tipo de feminicidio. Vamos a un corte y en un momento regresamos. Estamos de regreso con este programa especial de Palabra de Mujer, eh, con la presencia de la doctora Rita Laura Segato y la doctora Julia Monarres, eh, hablando sobre la temática del femicidio, eh, feminicidio. Eh, justamente, este, Rita Laura, quería ahora consultarte. Eh, hay un texto tuyo también muy conocido que ha sido muy citado acá en Centroamérica. Y es justamente tu planteamiento de que empezó con tu estudio de los violadores, ¿verdad? Pero de que eh, los, eh, los perpetradores de estos crímenes le hablan a la sociedad en dos ejes. Eh, ¿Cuáles son, cuál es ese mensaje que mandan claro. los perpetradores de estos delitos violentos contra las mujeres? Claro, eh, eh porque en mi, mi comprensión son crímenes expresivos o sea uh -huh. porque claro lo que busca la gente el sentido común es la utilidad ah, para sacar órganos exportación de órganos este hacer películas este pornográficas que terminan en la muerte de, uh -huh. la, de la mujer en fin siempre se ha buscado una instrumentalidad como eh, que es qué, qué rédito es ese uh -huh. que esos crímenes ofrecen y yo eh, me he inclinado por, por pensar que no que esos crímenes son son expresivos, o sea, dicen algo. Uh -huh. y, esa y la relación central de lo que dicen no es la relación eh, agresor-víctima, sino es, eh, hay naturalmente en los varios crímenes de género una, una, un, un, un enunciado, una, un discurso emitido del, del agresor a la víctima. Uh -huh. Pero la, eh, tenemos que ver también que hay un discurso muy importante eh, dirigido a los otros hombres. Entonces, a los otros hombres y a los varios tipos de crímenes contra las mujeres, eh, ese enunciado no es el mismo. Pero por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, eh, eh, es un enunciado de jurisdicción, de dominio sobre un territorio, porque eh, en mi comprensión el cuerpo de las mujeres tiene una gran afinidad con el territorio. O sea, otras autoras han hablado de la naturaleza, en fin, de la mujer como naturaleza. En mi, y en mi, en, en, mi, en mi discurso, en mis textos, eh, la afinidad es con lo territorial, como jurisdicción. Entonces, eh, el hombre tiene un control territorial sobre una jurisdicción y sobre el cuerpo de las mujeres como parte de esa jurisdicción. Y lo que emite con esa discrecionalidad, o sea, con el poder irrestricto, que arbitrario y completo que él tiene sobre esas mujeres, es un discurso de control, de soberanía eh, territorial sobre una jurisdicción en el que él domina y será siempre impune. Son crímenes, en el sentido, crímenes del poder. Los crímenes del poder históricamente nunca se descifran. Entonces, te parece que tienen un componente, de, hay un poco indescifrable. Eh, en lo, en nuestro esfuerzo tiene que ver eh, justamente estar dirigido a ese desciframiento, entender qué estructura está en juego ahí, uh -huh. porque lo que podemos abrir, descomponer, desmontar, si, si, lo que podemos esperar desmontar es la estructura no. y el lenguaje y ese tipo de lenguaje. Claro. Eh, ahora, eh, la impunidad es característica. Cuando vemos más de 10 años de impunidad con relación a un crimen es porque podemos claramente sospechar, como lo saben muy bien las madres de Ciudad Juárez, que se tratan de crímenes del poder. Quien está por detrás no son malhechores, eh, eh, mal vestidos, eh, pobretones de las regiones pobres de una de una urbe, de una ciudad, pero son los poderosos de verdad ahora este eh, Julia, desde tu texto del el feminicidio este, sexual serial en, en Ciudad Juárez a mí me llamó mucho la atención que contrario, digamos, a un discurso que era bastante generalizado eh, en la primera etapa, digamos, del movimiento feminista, de que la violencia nos afecta a todas, por igual que independientemente de la clase social, de, de la educación, tal. Yo creo que vos planteaste un tema muy importante, que era la clase social. O sea, cuando hiciste el análisis, en particular para Ciudad Juárez, para decir que no podíamos verlo como una situación generalizada, que había un elemento de clase que habría que considerar. Entonces, mi pregunta es así, ¿de verdad nos afecta la violencia a todas por igual. No nos afecta a todas por igual, aunque uh -huh. sí nos afecta. Uh -huh. Obviamente, eh, eh, cuando, cuando yo he dicho las mujeres en desigualdad social o las uh -huh. mujeres que están en el margen, uh -huh. Son las que son asesinadas, eso, eso es completamente cierto. Y, y bueno, mi colega Luis Cervera, también del Colegio de la Frontera Norte, ha hecho un sistema de información geográfico en el cual decía en, en el 2004 uh -huh. qué podría suceder si continuaba eh, el mismo ritmo de impunidad. Y él lo había trazado para 20 años solamente que ya para el, en dos años, del 2008 al 2010, él, él pudo hacer sus proyecciones. Uh -huh. Las proyecciones se cumplieron. ¿En qué nos afecta a, a, las, a, las a las otras mujeres? Bueno, yo creo que las mujeres que, que, que somos conscientes y que nos preocupamos por las otras ciudadanas que están en desigualdad social. Y que tenemos un compromiso ético y un compromiso también científico de, este, de estar presente con las menos favorecidas. ¿Cómo nos afecta? Sí, nos afecta en el sentido de que las calles se vuelven intransitables para algunas personas. De que, de que cuando una parte de la comunidad, en este caso una parte de las mujeres, es dañada, todas las demás mujeres también son dañadas. Claro. De que hay un retroceso en los avances que han tenido las mujeres y que estas esta sexualidades, de las mujeres se convierten en sexualidades periféricas. Uh -huh. Ahora, hablando en términos de una industria transnacional que está en Ciudad Juárez, como la industria maquiladora, también repercute. Obviamente no va a haber la misma capacidad y la misma autonomía de las mujeres para negociar sueldos, aunque parezca que no hay una conexión. Claro que la hay. Claro. O sea, son mujeres que van a estar retrayéndose a lo privado. Claro. Uh -huh. Ahora, ¿qué opinas sí. de eso, este, Rita? Que, ¿Nos afecta sí. a todas por igual o hay más posibilidades de morir este, asesinada, desmembrada, violada cuando, cuando tiene ciertas características sociales? Yo quiero decir dos cosas sí. ahí. En primer lugar, que afecta a los hombres también. Uh -huh. Que, eh, aunque no reconocido, porque uh -huh. el cuerpo desmembrado, el cuerpo mutilado, el sufrimiento físico, el. Es, aparece como el sufrimiento de las mujeres, el hombre que lo perpetra es también un ser destruido, uh -huh. eh, humanamente de, eh, depredado uh -huh. por sus mandantes, yeah. porque ahí hay un mandato por detrás que el hombre, a menos que él de, acepte perder su estatus masculino, uh -huh. él va a tener que cumplir y al tener que cumplirlo, él está penalizado también. Nosotros tenemos que poner a circular ese discurso eh, eh, de, la, eh, de la victimización de los hombres por parte de aquellos de quienes... Eh, emana más fuertemente ese mandato de violación, ese uh -huh. mandato de, de crueldad. El hombre cruel es un hombre profundamente infeliz. Eh, eh, y en el caso, claro, claro que hay, en nuestro mundo están eh, ¿no? las desigualdades de clase y de raza. Uh -huh. Nombrar la raza es fundamental, porque esas mujeres no solo son más pobres, sino también son mujeres no blancas. Uh -huh. Y su no blancura y su pobreza y su vulnerabilidad tiñe todo el prestigio de nuestro continente el continente en ese prejuicio de esas mujeres todas somos involucradas la cabeza baja es para todos hombres y mujeres de un mundo donde ciertas mujeres sufren lo que sufren las mujeres en ciudad juárez o en guatemala entonces la indignidad es de todos no. ahora eh, frente a un fenómeno digamos de esta magnitud y de esta naturaleza como lo han sugerido ustedes ¿Qué caminos tomamos? O sea, ¿cómo hacemos, por lo menos, para empezar a plantear medidas, soluciones, para disminuir estos niveles de crueldad, de infelicidad de cabeza baja, como dice Rita? Bueno, yo creo que es una de las preguntas más difíciles, sí. sobre todo para un país como el, como el mío, que se encuentra eh, hace varios años en un quiebre de la injusticia. Sin embargo, me parece que desde las instancias internacionales, el haber tenido una sentencia del campo algodonero, el poder de una forma u otra tener la tipificación del feminicidio, que es una definición crítica, y por una definición crítica se entiende que, que la víctima se puede identificar con el feminicidio, pero que al mismo tiempo eh, este, se pueda decir quién es el probable agresor y al mismo tiempo que los mecanismos de justicia empiecen a moverse, me parece que todavía. Todavía tenemos un, un, un gran camino por, por avanzar. Eh, creo Pero es allí, este, eh, Julia, en el campo, digamos, de, de la justicia, del castigo, donde empezamos a avanzar allí, o tendríamos que tocar otros terrenos de la sociedad. Eh, eh, otros terrenos de la sociedad, como la prevención, como, uh -huh. como, como también la otra cuestión de que. Uh -huh. Si no hay esta igualdad de tránsito para las mujeres, entonces una sociedad no avanza, ¿no? Uh -huh. Se queda con la mitad de su humanidad completamente uh -huh. rezagada. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué plantearías vos, este, Rita? Sí. O sea, ¿hacia dónde miramos para tratar de modificar esto? Sí, una cosa que me he preguntado: ¿cuál es nuestro papel, ¿no? Uh -huh. Como estudiosas, digamos, ¿no? Como... Intelectuales, ¿no? y nuestro papel es generar, retóric, generar retóricas, uh -huh. o sea, crear vocabularios que, que les sirvan a la gente para defenderse y que sean vocabularios transformadores. Uh -huh. O sea, eh, por ejemplo, lo que acabo de decir, el hombre es víctima, uh -huh. es muy importante, muy importante me parece, porque es un discurso que lleva a formas nuevas de, de conciencia. Uh -huh. Eh, entonces, si las formas de conciencia que hemos producido hasta ahora no han sido eficaces, no han tenido efecto, no han modificado, tenemos que usar nuestra inteligencia para generar nuevas retóricas, para ver si conseguimos tocar el eje de gravedad, o sea, el núcleo, la llaga, el lugar donde se reproduce ese mal. Claro. Eh, ¿Alguna relación en los, sus estudios en los que han planteado de estas, digamos, formas crueles y extremas de la violencia con un modelo económico como el neoliberalismo? Ah, claro. A ver, Rita claro claro no la depredación primero que en la por ejemplo en la palabra algo que digo en mi ensayo sobre ciudad juárez la palabra rapiña y la palabra rape que quiere decir, uh -huh. eh, que quiere decir violación en inglés tiene la misma raíz no el rape es una forma de rapiña y la rapiña es de los cuerpos y de, y de las riquezas de las minas de los campos de las tierras el rape es de todo eso, o sea, que se significa muy fuertemente en el cuerpo de las mujeres. Entonces, eh, es una depredación que es, es simultáneamente material y simbólica. Eh, un minuto este, nos queda. Juntas. Bueno, y, y con relación siguiendo um, en, en la misma línea que Rita Laura, o sea, ¿qué es lo que hace este neoliberalismo? O sea, acentúa el, el número de, de, de mujeres y de hombres que no son necesarios para, para el desarrollo ni para el progreso económico. Por eso es una de las grandes temáticas es. ¿Cómo desarticular esa desigualdad social, avanzando hacia la igualdad de género, pero también en las, cuestiones, en las cuestiones materiales? ¿Por qué no hay justicia? Porque no son importantes para el progreso, porque ya alguien las calificó como residuos o como parte de lo infrahumano, o como parte de lo que sobra. Por eso los cuerpos de las mujeres y también muchos cuerpos de los hombres en México están ahí en la calle como desecho para que termine. Y que se vaya desintegrando, igual como se desintegran las riquezas de nuestro país. Claro. Bueno, muchísimas gracias a Rita Laura Segato y a Julia Monares Fragoso por esta rica discusión y les agradecemos también a todas y todos ustedes eh, por su presencia y por haber eh, escuchado este programa. Muy buenas.